Oh shit, bro. Shit, cuh. Buenas noches a todos. Allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. Otro partidazo en puerta en esta jornada de fin de semana de Foot Champions. Este partido será una maravilla. Qué partidazo vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho en juego y se nota en la intensidad de... cada partido. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! No creo que este haya sido el final que esperaba. Marcelo. Esa pelota de Hazard. Está intentando por el costado. Hazard. Llegó a la marca y se le escapó la bocha. Teo Hernández. El fútbol, Marito, es un duelo entre equipos, obviamente, pero en cada equipo hay dos jugadorazos que pueden marcar diferencias hoy. Sí, son dos grandes jugadores que están llamados a ser los protagonistas en este partido. Saben cómo ofrecerse el compañero, la devuelven con mucha... Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Están pidiendo achicar, quieren offside. Zinedine Zidane. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Corta bien esa pelota. Cuidado con esto y puede ser. Si lo clava, lo gana. Bloqueó Ramos. Pónganse de pie que la tiene Craig. Sergio Ramos. Perdieron la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Gran intento sin el resultado que esperaban. Esta puede ser buena. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡El primero de Cristiano! 1-0. Con el 24. Y acá seguimos con el partido 1-0. Sigue con la pelota. Ha sido una de lujo, maravillosa. Ocasión de un empate. Ataca puntual y sigue el juego. Marcelo. Marcelo que recibe la pelota. Steve Courtois recibe portería. Marcelo. Pegado a la banda. Buen traslado de pelota. Ahí va Cristiano. Ahí va el piso a barrer. Atento que desde ahí le puede pegar. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco.
La tiene Mr. Champion. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley de los hay. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. Un balón que recorre de un lado a otro, sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. Le va a pegar Mbappé. Muy buena tapada de este arquero. A ver si lo empatan desde el córner. Llega cortando bien y recupera. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Busca encontrar la jugada. Esta es una entrada salvadora. Cristiano Ronaldo. Por ahora se imponen los de atrás. Zinedine Zidane. Bien, ahí ese pase filtrado. Esa fue buena. Hazard. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Sergio Ramos. Se les ha ido el balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. El árbitro que dice que hasta acá. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo de fútbol. Y más en una jornada de la FIFA Champions. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Recibe compañía. Le han robado el balón. Al pase de Eden Hazard. Controla la pelota y sigue. Mbappé. Llega bien para sofocar el momento. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arturo? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Ousmane Dembélé. Tiene que intentar cruzarla. Hey. El árbitro que ve la falta y decreta penal, esto nos puede llevar al empate. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya. ¡Gol! ¡Le pegó esa pelota! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Ramos!
Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley de los offside. Muy buena salida del arquero. Asfixiante presión en su terreno. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Le queda todavía media hora al compromiso. Hermosa asistencia y peligro. Y ahí se viene, tiene una chance. Es bueno el balón atrás. Bloqueó Ramos. Zinedine Zidane. Pónganse de pie que lo tiene Cruyff. Buena pelota entre líneas, hay chance. Marcelo. Dembélé. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Marcelo. Qué bien que le ha quedado la pelota. ¡Sisu! Viene el arquero en ese. Veremos cómo estos influyen en el partido. Le ha pegado horrible el balón. O si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no las saben aprovechar. Sergio Ramos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Lionel Andrés Messi. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ousmane Dembélé. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Nuevamente una gran entrada. Hazard que mete la pelota en espacio y tiene chance. Marcelo. La maneja Dembélé. Teo Hernández. Marcos Llorente. Jadon Sancho. Buena recuperación en zona de peligro. Pelota para João Félix. Ahí está Cristiano. Hazard. Use Mauer. Muy cerca del final y el partido sin definición aún. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se les... ¡Esto puede terminar un gol! ¡El palo dice que no! Se les ha ido el balón. Controla João Félix. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron.
Ousmane Dembélé. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Dembélé. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Con el marcador igualado, el árbitro que señala el...
had a good night's sleep since God knows when. Sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta, un día maravilloso para el partido que se viene. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Nos reunimos para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Siguen en carrera para alcanzar los lugares más altos de la clasificación, y eso es garantía de que esta jornada del fin de semana sigue a todo motor. De Bruyne. Rosford la tiene. No lo habrá querido, pero lo regalaron fácil los del Real. Míralo al técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Atento que se viene. El asistente que levanta la bandera. Marcelo. Cuánta posibilidad de generar algo. Ousmane Dembélé. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Teo Hernández. Zidane. Ahí se viene y lo va a tener. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. De Bruyne. De Bruyne con la mala entrega. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ben Chilwell. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Ben Yedder. De Bruyne. La pelota la ha regalado De Bruyne. Fabulosa entrada acabamos de ver. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Ousmane Dembélé. Perdieron la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Enorme pelota, se va directo al arco. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Aplaudan que este fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Ahí va la pelota en el área. La maneja Dembélé. Ahí cuenta con apoyo. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. De Bruyne. Ben Yedder. Con ella De Bruyne. Qué buena forma de detener este ataque. Marcelo. La maneja Dembélé. Entra bien y la pelota sale disparada.
¿Será el córner que provoque la igualada? Decide reventar la pelota. Partió demasiado rápido, activado en posición adelantada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. De Bruyne. Esa pelota va al costado. Ousmane Dembélé. Ahí va Ousmane Dembélé. A la pelota larga y parece que va a llegar. Rashford. Atacada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Teo Hernández. Mbappé recibe. Falló Mbappé en el pase. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Apenas un minuto de tiempo añadido. Rashford. Se viene solo hasta el arco. Brillante como picó la pelota. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Sergio Ramos. Zinedine Zidane. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Sisu. Jadon Sancho. Le han robado un balón. Asfixiante presión en su terreno. Y han perdido la pelota ahora. Zinedine Zidane. Jadon Sancho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sin duda alguna es que falta. Ousmane Dembélé. Buena intercepción. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Después de centrada ve la tarjeta amarilla. Hernández. Gran trabajo defensivo. No pasa nada, saquen desde el fondo. Ben Yedder. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Es
De Bruyne. Con la pelota Alexis Sánchez. Perdió el esférico el cuadro del Real. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuánto. Para recortarlo a uno. Y le queda enormes paradones, presiona de aquellas para ganar partido. Dembélé. Hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Espectacular, no hay más palabras. Toma control de la pelota y está solo. Esta es, ahí está. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Zinedine Zidane. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ben Yedder. Ahí va Alexis. Se va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ben Yedder. James Tavernier. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. La maneja Alexis Sánchez. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Atentos que la pelota va al córner. Líneas aéreas de Dembélé anuncia la salida del córner. Hussein Aouar. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Atento que se viene la contra. Ahí pasa la pelota. Transporta el balón. Dembélé. Y se fue el que sigue con vida. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Nainggolan. Ahí va Ousmane Dembélé. Rashford. A presionar, mi valiente, dice el técnico visitante, Marito. Uy, 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 es un peligro lo que quiere intentar ese técnico, ¿eh? Coman. Ben Chilwell. Esa pelota es de Nainggolan. Dembélé. Es un artista con la pelota. De Bruyne. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Con ella De Bruyne. Coman. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. La pelota la regalaron De Bruyne. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Gran intento sin el resultado que esperaban. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? De Bruyne. Esa pelota de Nainggolan.
Maingolan. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja el caragol! Encuentra línea de pase maravilloso. ¡Ahí está! ¡Rosso! Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación. Final del partido. La visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe. Han sido derrotados y avergonzados en este campo. La verdad que no estuvieron. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Saludamos desde esta cabina. Señoras y señores, qué partido nos trae esta jornada de fin de semana de fútbol. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Qué partidazo vamos a ver, Fernando, la verdad. Esta jornada de fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho juego y se nota en la intensidad de cada partido. Ahí tiene para centrar. ¡Uy, qué mal pase, Dios!
no se le olvide la pelota más. Ahí se viene y lo va a tener. Ahora sí, se viene, se viene. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Neymar. Mario, este jugador está llegando a 50 compromisos con esta camiseta. Es un número redondito. No es una cifra mínima, ¿eh? 50 partidos se dice fácil. Pero... ¡Atento que se viene! ¡Atacada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Van buscando la posesión. Lo tiene Mr. Champion. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Bruno Fernández. El Neymar que repite teniéndola. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Qué bien lo hace! ¡Trae peligro! Gran atajada, pero sigue con vida. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va Cristiano. Y le pega con un tubo. Era la oportunidad de oro. El arquero estaba mal parado. Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. Marcelo. Ahí va Ousmane Dembélé. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Cuánta fantasía, por favor! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Bruno Fernández. Este ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Bruno Fernández. Yo Cancelo. Preciso el balón atrás. Por ahí está buscando un hueco. ¡Gol! El que mueve la pizarra. Marcos Llorente. Entra bien y se escapa la pelota. Para sacar de manos. Sergio Ramos. Marcos Llorente. Y así nomás se le fue la pelota. Están pidiendo achicar. Quieren offside. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Y ahora que quiere meterse por la banda. Han recuperado en su propia área. ¡Maldito lo que acaba de hacer! Mbappé. Gran corte defensivo. Jadon Sancho. Libre el camino, a ver si marca. Se aleja el peligro, ahora el contrario, maneja la pelota. Joao Cancelo. Renato Sánchez. Neymar tiene la pelota. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Neymar. Buena pelota entre líneas, hay chance.
acaban de cortar un ataque prometedor. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bruno Fernández. Este es João Cancelo. Perdieron la pelota. Atento, que parece buena. Ahí levantó la pelota de Pelé. Se viene. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bruno Fernández. Este es João Cancelo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Marcelo. Pelota de Ramos. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Fácil recuperación del balón. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Se les escapa la chimbomba. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champion. Marcelo. Elegancia, clase, inspiración. Sisu. Se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí están buscando el contraataque. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Si lo tenemos que juzgar en el plano... ¡Delma! ¡El arquero lo ha parado! Ha mejorado, ha despertado. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí está Barán. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Ahí va la pelota en el área. Esta es grande para Cristiano. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Se va a escapar por la línea de cal. Llegó la marcha y se le escapó la bocha. Rafa Barán. Bruno Fernández. Pelota de Cristiano. Hay trabajo de la defensa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Renato Sánchez. Rafa Barán. Carlos Alberto. João Cancelo, ahí va. Mira que se hace dueño de la pelota. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario, habían quedado muy mal parados. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Ramos cortando el juego. Service. Shit is so obvious, it defeats the purpose. This is your
your hobby, then come and meet your maker. Champagne, ring bells in the streets of Jamaica. Started at a crib, look how far this shit'll take you. Raw sitting on 235 acres. Listo, quedado, hay falta, tiro libre. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Marco Llorente. Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. ¿Se acercarán al rival? Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Renato Sánchez. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Llega cortando bien y recupera. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Mirá eso. Qué bien, se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Teo Hernández. A continuación el lateral. El técnico quiere curarse en salud, va a salir del campo el jugador amonestado. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Yo Cancelo. Y ha quedado Ramos. Llegan a apurarlo, sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. La entrega de Cristiano Ronaldo. Se viene en serio Kylian Mbappé y ya se metió en campo de contrario. Marcelo. La tiene Berratti. Pelota para João Félix. Joe Félix mueve el cuchumbo. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Marco Llorente. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Renato Sánchez. Carlos Alberto. Balón que le queda a Patrick Vieira. Solo dos minutitos le quedan al partido. Vieira que se hace dueño de la pelota. Mbappé recibe. Toma la pelota y no la suelta. Ese balón que sigue con vida. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante. Before my shoes and socks, then I only respect my Batman's moving side.
Did you call my name? Or did you just get? Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Esta es la jornada de fin de semana y toca presentar el siguiente partido. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son dos equipos que manejan bien la pelota, atacan teniendo la posición de la misma. Y me imagino que no vamos a tener respiro en este juego de la jornada del fin de semana. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. El Pupi Zanetti. Ahí va Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Cuando está él resuelto, es el que mejor está funcionando. ¿Cómo no lo van a poner? Buena forma de cuidar el balón. Atento que se viene. Atento que continúa en juego la pelota. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Me parece que sorprende al jugador esa pelota. La primera oportunidad que tiene para abrir el marcador. Pero no fue así. Defiende bien para recuperarla. Ahí se viene y se anima, lo clava. Y la pelota no tiene dueño. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Regala el esférico. Pero ha sido bueno ese corte. Fred. Gran corte defensivo. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Ousmane Dembélé. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gido Sancho. Recuperación de pelota del United. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Sergio Ramos. Ahí le cae Marcelo. Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. ¡Ramos! El córner que llega al área. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Contundente intercepción. Hermosa asistencia y peligro. Es una buena ocasión en ese lugar.
Tapa el arquero, pero la pelota sigue. ¡Le va a pegar! Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. André. Joe Félix. Zinedine Zidane. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Córner al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Jadon Sancho. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pelota para João Félix. Fred. United que no pudo regalar la bocha. Zidane. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Marcelo. Zinedine Zidane. Los invito a ponerse de pie, vaya, 1-1, poniéndose de pie, aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Marco Llorente. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que marcaran de los 12 pasos. Fred. Víctor Lindelof. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va la pelota en el área. Vaya providencial recuperación de pelota. André. Joe Félix. Sigue con la pelota. Esa fue buena. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ojo que necesita más jugadores atrás. Dembélé. Otra vez la bocha cambia de dueño. Luke Shaw. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que saca... ¡Gol disparo! ¡Gol! I
ventaja tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Marcos Llorente. Sigue un centro. Qué elegante para quedarse con el balón. Corta bien esa pelota. Esta es una entrada salvadora. Ahí está la presión surtiendo efecto. Parece buena esta de Sergio Ramos del ataque. Es duro que pelean por el balón. Balón que ha regalado Van de Belé. Ahí está cerca, puede ser, y está. Se viene. Pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad cada pelota que agarra, ¿eh? Teo Hernández. Ahí le cae Marcelo. Ousmane Dembélé. La vuelta del balón a Dembélé. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Este contragolpe puede ser letal. Ahí va, pero supera bien la marca. Se cruza para taparlo. André. Fred. Era buena esa, pero se fue larga. Diez minutos para que se termine el partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. André, los están ahogando con la presión. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí están buscando el contraataque. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ha estado fenomenal el arquero. Conviértete mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! Parece que no queda nada más en el partido. ¡Qué momento! ¡Qué lindos que son estos momentos del fútbol! La alegría de los aficionados a lo mejor empujan al equipo a ir a por el triunfo. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. El tiempo agregado para el central, un minuto más. Partido muy luchado, ahora se viene el tiempo extra.
igualados todos después del tiempo regular. Nos vamos a los tiempos extra. ¿Habrá suficiente en el tanque? Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Joe Félix. André. Ousmane Dembélé. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Balón interceptado, no han completado la jugada. A continuación el lateral. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Pase interceptado. Buena pelota por afuera. Joao Félix. La tiene de nuevo Joao Félix. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencias. Se viene el segundo tiempo extra. Kyle Walker. Teo Hernández. Se viene Walker. Marcos Llorente. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Mbappé se ha cruzado en la línea del disparo. Se equivocaron feo en el United y le regalaron. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Brillante parada. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de pelota que cae directo a los puños del arquero. Marco Berratti. Le acaban de sacar la pelota. Teo Hernández. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Dicen que quien no arriesga no gana. Pues Skinner iba sobre el marco. Rechaza el arquero y sigue el juego. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Quedan 5 minutos más en este tiempo extra. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. André.
Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Tras la igualdad, penales para decidir. Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. Y marca desde los 12 pasos. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. ¡A la madera! 12 pasos y un disparo. Lo están separando de un festejo. Y la pelota que entra por el medio. El arquero siempre se mueve. El arquero vuela y la tapa. No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. Brillante manera de cobrar el penal. Si no logra anotarse, termina todo y pierden el partido. Ha sido un zapatazo al medio del arco. Imposible de agarrar. Todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo mete, gana. Yabne Sharmuta. No se pueden fallar esas cosas. Justo para el centro. Cuando uno no sabe, apuntarle a la cabeza del arquero. Vaya presión que ahora está. Y lo clavó. Y está. Y no puede esperar menos de este jugador. Es un especialista en patear penales. It was acceptable in the 80s.
Johnny Juice FC. El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Ya comienza otro partido de la jornada de fin de semana de FUT Champions. Será un partidazo. Te digo, Fernando, que la jornada del fin de semana tiene un gustito muy especial. Los visitantes están en condiciones de pasar a la siguiente categoría. Y la verdad que me parece... ¡Acá con esto ganan! Había peligro, lo desabonaron ahí nomás. Diogo Jota. Señoras y señores, termina el ataque. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Douglas Costa. Aquí viene Mohamed Salah. Ahí va, habilitado para definir. Y en esta jugada ni fue ni va. Marcos Llorente. Marcelo que recibe la pelota. Atento que parece buena. A ver si la cruza. Buena intercepción. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Esos jugadores son los que hacen de un equipo algo diferente. Ousmane Dembélé. No consigue robar el balón y será lateral. Y ahí le llega la ayuda. Dembélé. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Llega cortando bien y recupera. Clara falta y hay tiro libre. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado. Mula. Georgino Vignaldo. Ahí está la ventaja. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Transporta el balón. Viene ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Jerón Brusilo. Douglas Costa. Ahí va Douglas Costa. Sala. Gran corte defensivo. Marcelo. Buena pelota por fuera. Sisu. Mantiene la pelota y se acerca. Diogo Jota. Toda esa pelota es de Thomas Müller. ¿Se le ocurrirá algo al Atlético en esta? ¿Se le caerá una idea? Hace bien la defensa frustrando el ataque. Se viene el saque de manos. Vignaldo. Diogo Jota. Salah que recibe. Ahí lo tienen, pase corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito.
Matías Müller. Va atrás el centro y bueno, nuevamente el arquero estaba excepcional. Córner en corto. Otón Casala. Vignaldo. Müller. Diogo Jota. A ver qué hace ahora con la que tiene. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. Esa fue buena. Le está viendo, se viene la oportunidad. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Diogo Jota. Vignaldo. Es un genio pasando la pelota. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Este es buena, parece buena. Buena intercepción. Sigue adelante, buena conducción. Se puede venir el empate. Acaba de evitar el gol. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hoy parece que no ha podido ofrecer. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos. Marcelo. Zidane. Va buscando el empate. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el manchón. Esto se puede Rombi. Ganar desde los 12 pasos. Es penal, pero solo le he sacado la amarilla. Bueno. ¡Gol! ¡Ay, saben qué! ¡Ay, partido nuevo! Y la pizarra por ahora 1-1. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Ousmane Dembélé. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Cambia la posesión de la pelota. Atento, que parece buena. Ojo con ese pase de Salah. Se viene bien pegadito a la raya. Absurda pérdida de pelota. Peligro que se la pierde, atentos. Marcelo. ¡Qué bien lo que ha recuperado! La tiene Müller. Don't you feel it? Don't you feel it?
Diogo Jota. Balón de Salah. Georgina Vignaldo. Ahora la tiene Mosala. Quiere tirar el centro. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Joao Cancelo. Acá se viene el Atlético tratando de dar frutos. A ver qué pasa. Georgina Vignaldo. Muy bueno el centro atrás. Bloqueó Ramos. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Salah que recibe. ¡Gol! Al partido. Jadon Sancho. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterlo al área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ocasión del empate. Impresionante la salvada. ¡Uy, qué mal pase dio! Tiene una gran oportunidad y aprovecha, ¿no? Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Para quedarse con el balón. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Teo Hernández. Jerón Brusilón va de nuevo con la entrega a su compañero. Tira al centro. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Vignaldo. La ha dejado la pelota justita al rival. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ojo que necesita más jugadores atrás. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Atento a que se viene. Buena pelota. Lo gritamos. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y entra su golito. Fácil recuperación del balón. Sigue con la pelota. Contundente intercepción. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Hussein Aouar. João Félix. Ojo con el que tiene ahora, ojo. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Teo Hernández. Toda esa pelota es de Thomas Müller.
Posesión perdida para el Atlético. Teo Hernández. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Elegancia, clase, inspiración. Tiro en centro. Clutch up, baby. Yeehaw. Partido muy luchado. Ahora se viene el tiempo extra. Yes, not that time is the deja. So we do. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. La maneja de onda. Pelota de Wijnaldum. Acabó igualado con todo esto, intensidad en aumento. La pareja de Young. Señoras y señores, termina el ataque. Robby. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Wijnaldum. Pelota de Wijnaldum. Wijnaldum con la pelota. La maneja de Young. Georgino Wijnaldum. Joseph Martínez buscando generar peligro. Thomas Müller. Joseph Martínez. Qué bien lo que ha recuperado. La maneja de Dembélé. Le cortaron el balón a Dembélé. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Thomas Müller. Atento que se viene. Cosa de locos, las cosas que ven fútbol. Se pagan caro los errores y el Atlético regala el balón. Se va a jugar un poquito más en este compromiso. Controla la pelota y sigue. El árbitro que pita el final del primer. God knows I'm trying for you. Thank you.
tiempo de la largue. Sergio Ramos. Vale, tocan y vienen, la mueven como toque este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Use Mawar. Intensa lucha por la pelota. La tiene Müller. Joseph Martínez lleva la pelota. Ahora eso va a estar pasando el árbitro. Siga, siga. Frenkie de Jong. Joseph Martínez. Pica por el empate. Gran atajado, pero sigue con vida. Ocho minutitos están quedando en el partido. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? En seis minutos más se termina el tiempo extra. Ahí se viene, lo va a tener. Qué lindo que juega el fútbol, champán. Están metiendo el partido en la congeladora. Tiene espacio para sacar el centro. Usain Awar. Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar en su área. Controla Joe Felix. Kyle Walker. Un minuto más, le están dando el partido. Presión sobre el partido ahora. Se ha terminado el partido. Se llevan el resultado que necesitaban los visitantes para subir. Müller. Georgina Vignaldi. Félix. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Hasta acá llegó el ataque.
que recibe. Flying kicks, that's me, Aggie. She said, come to mommy.